de rodillas te prometo, al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de la Mercedes, patrona de los recursos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Es que vio, Pili. ¿Cómo fue, mono? Bien, Pili. Bien, parrero. Bien, ¿cómo va la cosa, pues? Ay, yo más bien quieto, parrero. Más bien quieto esto. No hay camello, no hay nada que pasar, ¿o qué? Parcero, pues vengo por aquí porque el patrón me mandó a visitarlo, viejo. ¿Qué pasa si usted está abriendo la boca por ahí con cosas que no se pueden decir, viejo? Y se sabe que eso el patrón no le gusta. Me mandó por aquí a hacer la visitica, viejo. ¿Cómo ha sido mi parcero, hombre? ¿Cómo me vas a decir a mí esas cosas? Sabes que llevo mucho tiempo trabajando con ustedes, hermano. Pero falto de seriedad no soy. Me extraña que usted me esté diciendo esas cosas, viejo. No, mano, no, no. Respéteme, parce. ¿Sabe cómo son las cosas? ¿Sabe cómo es este negocio? ¿Sí? Entonces me extraña que usted me venga a decir esas cosas a mí. Y más que el viejo mande decir eso. Me extraña. Es que a mí no me hable maricazo, hombre. Vos sabes cómo es este negocio. La cagaste y ya. Entonces, ¿qué gonorrea? ¿Vas a venir esa matami o qué? Pues, hombre. Oh, huevón. No, no, la mano que estás mojado, hombre. Secate, hombre. Hay que ver la plata al perico. Ya, para el fin de semana ya todo está listo, fresco. No, fresco, pero es que me venís carameleando así día tras día, hombre. ¿Crees que yo estoy jugando? ¿Cuál es día tras día? Yo le dije a usted que se la daba el fin de semana y yo le cumplo. ¿Cuál es el problema? Yo se la daba el fin de semana. Vea, parcerito, usted no juegue conmigo, que no respondo. Vos sabes que yo soy loco, gonorrea. No, no me hables así, huevón, a mí no me venga a hablar así. Yo te la voy a pagar y yo a vos te dije que sí le iba a pagar. Y no me jodas con eso. Si te la fuera a robar, ya te lo hubiera robado. ¿Sabes que es que no confío en vos, hombre? ¿Me la pagas ya o no respondo? Ahorita no se la va a pagar. Ahorita no se la va a pagar. Dije que el fin de semana y se la pagó el fin de semana. ¿Listo? Listo. ¿Te quedó claro? Listo. No venga a chimbear. ¿Ah? ¿Quiere que le dañe el caminado esa risita de marica que tiene? ¿Ah? Ahorita me gonorrea. ¡Este hijo de puta! Se mete el dedo y usted también se lo mete.
se meta más el dedo. Llegaron los copitos Mars Crowley para los oídos. Para que no tenga que meterse más el dedo. Por fin salió esa platica de mi liquidación. Yo pensé que esa empresa me iba a tumbar, pero bueno, ya salió esa platica, ya podemos pagar la hipoteca, ese mundo de cuentas que tenemos, y yo creo que nos va a quedar la platica para el negocito. ¿Usted sí cree que lo podamos hacer? Claro, claro, no, mira, yo ya tengo las personas que me van a mandar la ropa, que era lo más importante, y sobre todo, conseguir el fiador, que casi no lo consigo. Tú sabes que ahorita lo más difícil es conseguir eso. Bueno, mijo, pero eso sí es seguro. Claro. Acuérdese que es lo último que yo tengo. ¿Y el fiador qué me estabas diciendo? No, mira, lo más importante es esto. Si nosotros no invertimos la plata, después nos metemos en un problema. Al cabo de 6 meses se nos acaba y no hacemos nada. Pero bueno, yo hablé con don Jorge, me dijo que él de pronto nos podía colaborar. Y lo más importante es que él firme. Después de que él firme, ya tenemos fiador, ya tenemos negocio. Mijo, ¿y si será cierto que no firme? ¿Usted por qué no vaya y habla con él? Y ya sabemos de una vez si va a firmar o no. No, yo creo que es lo mejor. Es mejor cogerlo ahorita cortico. No sea que una semana después me diga que no hablamos nada. Sí, mijo, voy a ir a mí. Parece está mejor. Aló, ¿qué más pues? Bien, bien. Sí, contame. Oí. Ah, pero qué bien. Sí, sí, claro, está muy bueno ese dato. Sí. Listo, no, tranquilo que yo lo llevo ahí. Listo, gracias, mijo. Hasta luego. Flaco, ¿sabes qué? Cayó un negocio. Contá. Hay una señora por allí, yo la conozco, y le van a llegar 10 años de liquidación. Qué pesar de la señora y todo, pero hermano, o sea que no hay trabajo, vamos a tocar. Creo yo que, porque más bien no le mandamos una cartica ahí como presionándola un poquito y en esos días le hacemos una visita. O sea que eso está muy duro, hermano, y va a tocar. Pues no habiendo más que hacer. Vueltecita. Es. Vamos al otro lado. Doble de riesgo. No quiero. Súbete a la máquina esta mañana sin freno. Aló. Aló, ¿qué hermano? ¿Cómo está? ¿Quién habla? No, yo soy Cuchillo, es que estoy usando un distorsionador. Es para que no me reconozcan, usted sabe. Oíste, muchas gracias por haberme prestado la pistola. Ya le dejé la plata con los muchachos. ¿Listo? Mire, ya que usted resultó buen gatillero, yo lo llamaba era porque necesitamos una vuelta. A ver si usted quiere ganar un dinero. Usted sabe. Bueno, la verdad no me estoy dedicando a eso. En ese momento estoy haciendo un casting casi para el jefe. Si alguna cosa yo le aviso, bueno. Suerte. Eso, mami, muévalo. ¿Aló? La decisión está tomada. Hay que matar a Vladimir. Bien. Hay buen dinero por este trabajo. Papá, es. Flaco, entonces, ¿sabes qué? Haga usted la carta, hermano. Movámonos con eso. Y si alguna cosa me llama al celular, yo le doy los datos de la señora, todo. ¿Listo?
ya conseguí la plata, ya conseguí el fiador, mejor dicho, ya sí podemos empezar con el negocio. ¿Qué pasó? Vea, mijo, esta carta. ¿Pero qué pasó? Nos están extorsionando, vea, me van a quitar la platica. No, pero... ¿Pero cómo así? ¿Qué es esto? ¿A qué hora llegó esto o qué? Ahora cuando usted se fue, mijo. No, pero es el colmo, o sea, la gente aquí ya no deja trabajar, hombre. Algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer, mijo? No sé, algo tenemos que hacer. Escapar, aunque sea de noche, que... No. Ni a la policía siquiera vea lo que dice ahí. Mijo, ¿por qué no hablamos con don Vladimir? Ese señor que es amigo de su papá o conocido de su papá. Que dicen que le hace favores a la gente. No, ¿cómo se le ocurre? Nosotros no podemos hacer eso, nos metemos en un problema peor. Entonces vamos a empeorar las cosas, vamos a meternos con traquetos, con narcos, con todo, y ahí sí que nos acabamos de joder todos. No, esto hay que hacerlo más legal, es decirle a la policía y decírselo ya. Mijo, ni riesgos, ¿usted cómo va a ir a la policía? Usted no puede hacer eso. Yo no sé, pero lo que menos podemos hacer es ir a hablar con ese tipo. Nos vamos a meter en un problema peor. ¿Quién sabe en qué problemas de narcos y de cosas nos vamos a meter por intentar solucionar esto? Mejor dicho, déjeme que yo intento solucionar esto. No, mijo, no se vaya. Sí, mi tesoro. Usted sabe que familia, que reza unida, permanece unida. Y yo, ustedes son todo para mí, mis hijos, usted mi amor. Sí, bueno, mi amor, listo. Usted gana, chao. Suerte. No eres tan canzonas, chilla. Patrón, mira la hermosura que le traje. Mira, mucho gusto, señorita. ¿Cómo está? Mentiras, que estás bien. Eso sí es mucha belleza. Ah, pero me la trajiste sintéticas. No hay problema. Entonces me trae semejante tentación y don Javier allá afuera. Sí, patrón. Cata. Sí, ya charlamos, tesorito. Les tengo trabajo. Hay que matar a Vladimir. Ese mafiosito barato ya cumplió su ciclo. La única manera de llegar a él es a través de sus sicarios. Entonces necesito que me traigan dos o tres de esos chichipáticos que tiene en el barrio. Y así nos toque picarlo uno por uno para que nos suelte la información. Hay que hacerlo. ¿Va pa' esa? Vale, deja, ¿qué fue? Ese carro lo consigo en 5 palos. Uy, 5 palos. Muy caro, padre. Eso es lo menos que me traen en casa. Gracias. Aló. Sí, patrón. Inmediatamente. Tranquilo, mío, usted sabe que yo no le fallo. Sí, señor. Pasa, resultó camello, luego seguimos hablando. Ya usted sabe que por aquí firme, a la orden para lo que sea. Mira. Ahí está la vieja del negocio. Señora, ¿se le llegó la cartica? Ay, sí. Pero es que yo no tengo toda esa plata. No, mi señora. Nosotros sabemos que usted sí la tiene. Usted sí la tiene. Ay, muchachos. Deme tan siquiera hasta el viernes, ¿sí? Es que todavía no me ha llegado la plata. Hasta el viernes. Ni un día más. Si no se sabe qué le puede pasar. Yo sé que esa vieja sí tiene la plata. Lo que
pasa es que está haciendo la pendeja. Hay que meter otro sustico en estos días. Eso sí, la verdad. De rodillas te prometo, al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos. Mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? ¿Y vos dónde estabas? No, preferí quedarme en la casa. ¿Qué te pasa? No estamos saliendo, pues. Íbamos tan bien, de un momento a otro usted está toda rara, ¿qué le pasa? Camilo, vos andas enredado por ahí con varias viejas. Yo no quiero ser una más de esas. No sé de qué me estás hablando, no sé quién es. Claro que lo sabes y me lo vas a decir ahora mismo, si puedes. Me lo vas a tener que decir es ya. No, loco, eso no te lo cree nadie a vos. Vos tenés que estar más bravo. Fuera que te acabaron de pillar y vos, poneme una carita asustada. Tenemos que estrenar esto el viernes, ya tenemos todo vendido y con esa cara de asustada, si no vamos a llegar a ningún lado. Entiendo, tranquilo, a usted se le va a dar su plata, o sea que por eso no se preocupe. Ya tenemos todo lleno, me llaman los que teníamos la boletería el viernes y el sábado llena. Entonces hágale tranquilo que ahí sacamos su parte. Hola, piscina. Ay, tengo una rabia. Imagínate que me sacaron de la obra de teatro. Sí, ya cuando la iban a lanzar. Y yo que ayudé a vender toda la boletería. Más de 4 millones tienen allá. Eso es el colmo. No, ¿sabes qué? Yo voy a tu casa. Sí, es que no quiero que me escuche alguien. Ajá. Chao, dile a mi hermano que me demoro. Carlos, sí, listo, salí una vuelta. Mira, Sara. Si yo estoy con vos es porque no quiero estar con ninguna otra vieja, así que relájate, no te dejes llenar la cabeza de cucarachas de la gente o me cree en mí. Que yo te quiero mucho y yo no te voy a hacer nada, hombre, confía en mí. Cami, no solamente son las viejas. Yo me he dado cuenta que vos andas en vueltas muy raras. ¿Y qué tal que me pase algo a mí, ah? Sara, ¿cuáles vueltas raras, hombre? Si yo nada más le estoy trabajando un señor, yo no estoy haciendo nada malo y a vos no te va a pasar nada. ¿Qué te va a pasar conmigo? Es que ¿quién soy yo, pues? ¿Pablo Escobar, pues, para que te hagan algo, qué? No, relájate y disfruta conmigo, disfruta. Pero por eso, Camilo, ¿te parece poquito trabajar con ese señor? No, si yo solo le estoy trabajando a un señor y son boaitas pequeñas, hombre, son cositas que no tienen insignificancia, hombre. Eso son cosas que si la policía ve no dice nada, hombre. No, ¿sabes qué? Déjamelo pensar. Yo lo voy a pensar más bien y yo después te llamo, ¿sí? Pero ¿por qué? A mí no me gustan esas cosas. Yo después te llamo, ¿sí? Por favor. Pero, Sara... Se va a decir, ¿dónde está Vladimir? Vuelvo y le pregunto, ¿dónde está Vladimir? No, yo tengo que llamar a ese señor. No hay otra. No tengo más solución. Luisa. Yo, mija. ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Usted me puede conseguir una cita con ese señor, con Vladimir? Es que necesito pedirle un favor.
Sí, sí, es muy importante. ¿Usted me puede ayudar a hacer esa conexión? Bueno, listo, yo le espero. Gracias, mija. Oíste, flaco, yo acá pensando de que pasado mañana esa señora nos tiene que dar la plata y nosotros no la hemos vuelto a llamar, no la hemos visitado. Es mejor nosotros como meterle un sustico mañana porque... y decirle dónde y cuándo es que a qué hora nos hay que entregar la plata. ¿Qué tal que esa mujer se nos vuele? ¿Qué nos ponemos a hacer? Pues de una, eso es lo que siempre hacemos. Eso la verdad es a toda hora que estar persiguiendo mujeres, que estar persiguiendo chichiguas. Yo quisiera tirar como para negocios más altos. Tú sabes, flaco, que a mí nunca me ha gustado estas huevonas, hermano. Ah. Yo, la verdad, me compro la moto, ajusto para un carrito y tiro para negocios más altos. Spam, lo que el bobo ve. Consiga el libro. A este flaco que nunca le para una bolas, hermano. Ah. Todo ahora uno cargándolo. No, deje de estar viendo televisión, hermano. Librerías del país o semáforo de la ciudad. Spam, lo que el bobo ve. Yo soy el único distribuidor de esa fruta aquí en el país. Sobre ese negocio, no se preocupe, ya todas las cosas están arregladas. Eso prácticamente es mío ya. No se preocupe, que esté muy bien. Hasta luego. Pero solo la mitad. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Hablamos mañana que yo estoy cogido a la noche. ¿Listo? Vale, pues, bueno, pues chao. ¿Qué pasó, viejo? Ya, con esa gente y una vez fue. A ver, con ahí. Negro, necesito la plata. ¿Cuál plata, viejo? La plata es el grupito que están haciendo. Parce, yo no tengo eso, me lo entregan el viernes. ¿El viernes? ¿Qué horas presentan? A las 7 de la noche y la alcaldía me lo entrega para las 11. Más le vale. El viernes a las 7 de la noche estoy aquí. Si no, le pego un pepazo a toda esa gente que está con usted. No, a esos manes no. Yo, a las 7 de la noche. Necesito la plata. ¡Negro! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, pues, maricón! ¿Aló? Hombre, Martín, ¿sí consideró la propuesta que le hice? Yo necesito que usted me venda a mí. Usted ahí no va a sobrevivir. Entienda eso. Usted ahí no va a sobrevivir. Vea, gringuito. Mi respuesta es no, mijo. Cuando digo no, es no. No quiero venderle. Si no puedo venderle, papá. Y no quiero venderle. No me nace venderle. ¿Ok? Bueno, Martín. Yo se lo advertí. Si es su decisión... no hay ningún problema. Ok. Vuelta, suelta. ¿Aló? Yo soy Cuchilla. Es que sabe que salió una vuelta a ver si usted quiere ganar un dinero extra. Yo
usted está trabajando, pero es una plática extra. Usted sabe. Mira, Cuchilla, yo la verdad lo que quiero es conservar ese trabajo. Mira que soy agradecido por el favor que me hiciste, pero en ese momento ya estoy laborando, quiero conservarlo, ¿me entiendes? Pero si algo yo le aviso. Ah, bueno, pero entonces ¿por qué no me ayuda a conseguir al negro? El negro, necesitamos el negro para esa vuelta, a ver si nos ayuda, consígala. ¿El negro? De ese rato no hablo con ese man. Hágale que sí, yo se lo consigo, claro que sí. Bueno, pues. Estos hijueputas se llevaron el secreto a la tumba. Ahora hay que cambiar el plan, Mosco. Hay que llegarle al sobrino de su mejor amigo. Que cuando pida la ayuda, ahí es donde le vamos a caer siguiéndole al bandido que envíe. Mosco, vamos. Pilas pues, parcero, que necesitamos esos carros, hermano. Ya esos carros están vendidos. ¿Me estoy llamando a hacer las placas o qué? Ya, eso está listo. Eso ya está listo. Eso para mañana está listo. No, pues, porque se nos quedan los carros como la vez pasada y usted sabe que... La plata ya está. La plata ya está. Eso no demora. La demora es tener los carros y agilizar esa vuelta en el tránsito. Este mal mono. Este mal mono, me. ¿Bien o qué? Bien. Marcelo, me trae una colita por aquí como más bien delicada. ¿Qué te pasa, hombre, mono? Contanos, a ver. Imagínate, hombre, que ayer, hombre, por bulerías con la 30 le robaron el carro a un man que caminaba con nosotros, hombre. Y hay unas colitas del patrón y las necesita. ¿Y qué carro es? Hermano, pues es un Corsa negro. De... Y como ustedes manejan este lado, entonces yo dije, no, vamos a hablar con este man. ¿Se lo robaron cuándo? Ayer por la noche, parce. Pero eso todavía no lo han traído acá. Si alguna cosa, nosotros estamos en la jugada ahí. Hermano, le encargo la vueltecita. Usted sabe que es una vueltecita del patrón y... Y el man la necesita, hermano. ¿Qué color era el carro? Negro. Negro. ¿Listo? Bueno, pero es que usted sabe que nosotros no podemos estar devolviendo carro así. Hermano, no nos pisemos la manguera, parcero. Colaboremos, no nos colaboramos. Y todo bien, yo les doy la liga. Y ahí cuadramos, con el patrón no se deja de cuadrar, parcero, usted sabe cómo es con él. Usted sabe también nosotros cómo camellamos. Colabóreme, hermano, y yo les colaboro, usted sabe. Bueno, yo. Investígueme en la vuelta. Nosotros le colaboramos, pues, vamos a averiguar. Hágale. Pero no le prometo nada. Bueno, yo le gestiono, si alguna cosa, yo le tiro. Listo, hágale, esta madre no fue. Muy bien. Entonces, ¿qué? Ese carro lo entra por la noche. Vamos así. Buenas noches, don Vladimir. Yo venía por aquí a molestarlo. A ver, cuénteme en qué le podemos servir yo y el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo le parece, don Vladimir, que yo estoy esperando una plata de la empresa, la liquidación de 10 años de trabajo? Con esa platica yo pensaba montar un negocio para sobrevivir con mi familia. Pero unos japoneses se dieron cuenta y me la quieren quitar. Me dieron hasta el viernes de plazo para entregárselas. Y yo vengo a ver usted en qué me puede colaborar. Ahora hablemos de plata. ¿Usted tiene dinero con qué pagarme el favor? Pues, don Vladimir, yo no te cuento sino con esa platica, con la que pensaba montar el negocito. No tengo más. Usted verá ahí cuánto me va a cobrar. O de pronto, ¿será que yo le puedo quedar debiendo algo? Bueno. Aquí es como con el padrino. Yo le hago un favor y usted después me lo retribuye. El que sea. Usted no se me puede negar. No, don Vladimir, claro que no. Cuando usted lo necesite, yo estoy dispuesta para lo que usted quiera, en el momento que usted lo necesite. Es un trato. Yo sí he ido a esas rumbas porque vos me has invitado. Ok, yo no sabía dónde sacaba esa plata. Un minuto. ¿Aló? ¿Con quién?
Sí, señor, con él. ¿Quién lo recomendó? Ah, sí, señor. Ah, listo, con mucho gusto. Mira, ahí está la llave. Ay, pirañita, por ahí salió una vuelta para mañana, llamo un cliente. ¿Cómo es, o qué? Ay, un camellito, weón. Mañana nos encontramos a la puerta de Botero a las 4, que por ahí está el cliente, por ahí camella. Ah, yo no sé, usted verá. No, nada más por sacarle plata a uno. Ah, pero si algo... Espera, espera. ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor, entendido. ¿Qué hubo? ¿Qué fue? Vea, hermano, es que ya acabo de llamar al patrón. Que hay que ir a cuadrar una vuelta. Porque hay unos males que están extorsionando como una señora, una amiga de ella, no sé. Él me dijo que lo llamáramos entre, por ahí dentro de 10 minuticos para darnos todos los datos. Entonces, ¿qué? ¿Qué le apunta? Pues hágale, no habiendo nada más para hacer de una. Listo, hágale, vamos. Mira ya la vieja. Vamos a meterle otro susto para que mañana no se nos tuerza. Hágale, hágale. Ah, yo ya sé quiénes son estos. Ya sé dónde me mantienen. Listo. Esto está hecho. Señora, ¿siente que no le entra bien? ¿Que cuando le entra, le talla la punta? No se preocupe. Zapatería La Especial le ancha sus tacones. Para que no le talle más la punta. Negro, anda pues por las placas, hombre. Pues relájate, hombre, me vas a hacer ir hasta Envigado. Pero no, es que Oscar ya están vendidos, hombre, negro. Bueno, relájate. Anda de una, pues, anda de pues, una. Pues, déjame almorzar pues, y ahorita vengo. Oye, anda rápido. No llegó nadie. Es que, ¿qué más, hombre, mono, hombre? Ahí los dejo, ¿no? Pues. Suerte, negro. Oye, parcero, quiero mi negocio. ¿Qué se puede averiguar o qué? Oh, no. Esa vuelta no me pudo, hermano. ¿Cómo así, hombre, parcero? ¿Y ahora yo qué hago, hombre? Yo creo que le salgo al patrón ya. Ah, pues no me pudo, mono. ¿Y qué vamos a hacer? Ni puta mierda, no me pudo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con los patos? Sé que saben dónde me mantienen. Pues viejo, vea. Esos manes vienen en un quinto piso. Nosotros nos hacemos al frente. Esperamos el momento indicado, parce, y cogemos al calvo de quieto, parcero, que es el peligroso ahí. Y yo lo espero abajo. No, pero este man sí es biblia. ¿Me subo yo y estén esos manes bien ariscos qué? Mira, este man, no, no es que el trabajo es suyo, hombre. Yo antes ayudándolo ahí de bien. Ah, parce, además, vea, al frente vamos a estar en una manga. Esos manes se ven desde ahí clariticos. Los cogemos de quieto cuando estén bareteados y listo. Y yo lo espero en la moto, ¿o qué? No, no. Hágale que todo bien, parce. Suena, hágale, listo. Hágale. ¿Cómo va a venir usted acá, siquiera acá? Hasta gonorrea, ¿qué, hombre? ¿Me vas a abraviar a mí o qué? Pues que no sabes quién soy yo. No sabes quién es mi patrón. No, 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 con nosotros no echar la vida. A nosotros nos responde por lo de nosotros. Ah, entonces, ¿qué mal parido? ¿Me vas a venir a abraviar acá o qué? Si quieres nos matamos, hijo de puta. Quieto, gonorrea, no te vas a mover, hijo de puta. A nosotros no nos falta a nadie, hijo de puta. Calmate, a nosotros, ¿ves? ¿Sabes qué, hijo de puta? Mono, te vas a morir. Thank you.
hueputa son. Bueno, ¿cómo es el negocio? Tienen hasta el lunes. Hágale una advertencia, man, y dile que yo necesito el camino limpio. Él no me quiso escuchar a mí. Yo sé que yo les voy a dar un billete a ustedes fuerte, ya, so yo quiero que ustedes me ayuden. Entonces, no hay que quebrarlo de una vez. Nada más le advertimos. Sí, solo una advertencia. Pero tenemos plazo hasta el lunes. Si el man no quiere colaborar, lo tenemos que matar. Es todo lo que hay que hacer. Bueno, pues si hay que matarlo, pues usted sabe cuánto es el precio. Está bien, señor, pero entonces, ¿cómo sería lo de la plata? Ok, so, lo de la advertencia se sabe que no es mayor cosa. Mañana mismo tienen el dinero. Está bien, pero si entramos ya a matarlo, nos tienes que dar la mitad por adelantado. Yo confío en ustedes, les voy a pagar por adelantado, pero ustedes a mí no me conocen. Yo a ustedes nunca los he visto, yo no trabajo en esta oficina y pues eso es lo único que quiero, que estemos de acuerdo. No, pues claro, de acuerdo, si así es como se hacen las vueltas. Nunca los hemos visto. Pero bueno, y a ver pues los datos, que sí que me camello. Bueno, patrón, todo está dicho. Plaza 19. Ahí tiene, muchachos. Está todo listo. Bueno, jefecito. Ha sido un placer negociar con usted, hombre. Eso. Bueno, está bien. Ya saben, no me conocen. No se preocupe, que está en buenas manos, doctor. Entreguémosle la plata. ¿Qué más vamos a hacer? Después de tanto esfuerzo, qué rabia, se nos va a dañar lo de Bogotá, todo eso. Sí, ya Mariana dijo que sí. Pues sí, eso es lo mejor. Entreguemos la plata y miremos quién está detrás de todo esto. Bueno, no, ¿qué más vamos a hacer? Pues vámonos y para entregarle la plata a esos manes. Una campaña. Spam. Spam, lo que el bobo ve. Hoy nuevamente nuestro país se ve nuevamente flagelado. No, flaco, hermano, o sea, toda hora escribiendo televisión, da pues la bobada, hermano, ese neno, no le colabora uno en nada. Tres veces. ¿Qué? No, sí, no. Bueno, volviendo al tema, yo creo que esta señora con ese sustico que le metimos, ay, no se nos vuela. Ya sabe que donde nos vuele, sabe que toda la familia le muere. Yo ya le dije que ahí en ese teléfono me traía toda la plática completica. Es más, ¿por qué no más bien me traes un traguito? Anda a servir para algo. ¿Cuál? Aparece en los mapas, pero en la realidad, esa carretera... No, no, vos si no servís es para nada, ¿no? Ay, Dios, ¿dónde estará mi mamá hasta ahora? Ya casi la medianoche y esta que no llega. Cuénteme, ¿cómo le fue? Está hecho. Eso.
Usted siempre así, hermano, de pocas palabras, pero eso es importante en este negocio y... Así es. Hace las cosas, ya. Venga, mano, esto es suyo. Muchas gracias, don Vladimir. Que esté bien. Mijo, ¿cómo le parece? ¿Qué pasó? Que esos tipos aparecieron muertos. ¿Qué? Se nos quitó este problema de encima. Ponte contra la pared. Con ese movimiento, uno, dos, tres. Te enseño el ritmo de este perreo salvaje, perreo salvaje. Rompón, ponte contra la pared. Venga, mi amor, yo le enseño cómo es que es. Hombre, Javier, qué gustazo. Séntate. Hombre, qué gustazo, Javier. Vladimir, ¿cómo te ha ido? Séntate. ¿Qué más es de tu vida? Hombre, Vladimir. Ahí en el negocio. Vos sabes que esto está muy duro, muy bravo, muy vigilado, mucha policía y mucho sapo. Pero ahí vamos. ¿Y vos qué? Fregado, Javier, fregado es este negocio. Desde que nos metimos en él sabíamos. Yo, por ejemplo, tengo unas fincas confiscadas, unos testaferros, hueputa, es que torciéndome. Ah, yo tengo todo controlado. Y tengo las cuentas congeladas, pero ahí están los abogados funcionando, Javier. Eso mientras haya forma uno se le escapa a todos los problemitas, problemas de estos. Voy a tener todos los que usted quiera, pero es que son pasajeros. Yo también he tenido problemas de esos. Tengo mucha ruta abierta, pero no tengo mercancía. Me han cogido mucha en tierra. Tengo mucho tipo torcido, mucho policía comprado, pero ¿qué? Se vuelan y nunca responden por nada. De todas maneras, son cosas que vos y yo sabemos solucionar. Pero bueno, ahora sí cuéntame, ¿qué negocio es el que me vas a proponer? Ahí está la cosa, Javier. No te imaginas el montón de mercancía que tengo en una finca confiscada. Pero estos hijueputas no saben en qué están parados. Es una mina, hermano. La tengo una piscina, unos pescaditos, pero... Javier, vos tenés la ruta, yo tengo la mercancía. Solucionar tus problemas y los míos. Yo te dije, eso es pasajero, hermano. Estamos hablando entre señores. Ya, me decís qué pensás y ahí vamos, vea. Hombre, Vladimir, ahí sí... Ahí sí ya no sé qué decirte. Vos sabes que yo he cuidado mucho mis rutas y exponerlas tiene sus pros y sus contras, pero es complicado, es un riesgo muy grande. No, en este momento no sé qué decirte. Pues Javier, usted tranquilo. Ahora va para la casa, analiza, consulta con la almohada. Yo te entiendo perfectamente, eso son cosas delicadas que hay que analizarlas. Piénselo. Y, Javier, ahí le dejo la inquietud. Hombre, Vladimir, está interesante la propuesta, pero hay que pensarla. Déjame, yo analizo y mañana te tengo una respuesta. Cuídate mucho, viejo. ¿Me tendrás? Mañana hablamos. Vamos. Me le va, don Martín. ¿En qué les puedo servir? Aquí que le traemos una razón. Pues sí, don Martín, es una razón del gringo. Y usted vende a las buenas o se va a las malas.
Bueno, Martincito, ya vio que la vuelta es en serio. Hermano, ya sabe, papito, tiene placito hasta el lunes. O a las buenas, o a las malas, viejo. Listo. Gracias, no, ese dato me sirve demasiado. Pero ¿sabes qué? Averiguate dónde se mantienen. Averiguate más, no sé, lo que sea, listo. Chao y gracias. ¿La vuelta? No, mijo, lo que usted vaya a hacer, hágalo usted solo, a mí no me metan sus cosas. Ya decidimos que le vamos a entregar la plata a su hermana, así que chao. No, hablamos todavía. Ya no se deja ayudar. Mija, me voy. Amor, ¿cómo así? ¿No te vas a tomar el cafecito antes de irte? Mira, es que no tengo tiempo. Oh, es que es lo que te pasa. Ayer llegaste todo raro y hoy te vas igual. Contame qué es lo que te está pasando. Mira, yo ayer no quise preocuparte, pero me pasó algo muy raro. ¿Y qué fue eso? Contame. Confía en mí. Mire, para avisarle que mañana es su último día de trabajo. Usted se sobrepasó con una de las niñas y el jefe no lo quiere más. Ayer llegaron dos tipos. Me amenazaron que te dejan el negocio. Me dieron plazo hasta el lunes. Un negocio que ha sostenido toda la familia. Que me lo dejó mi abuelo, mi padre. Y era... unos desgraciados me lo quieren quitar. Amor, yo sé que esos negocios son muy importantes, pero no te debes de hacer matar por ellos. Amor, pues dame una solución. ¿Y si hablamos con don Vladimir, el amigo de mi papá? Mira, a mí no me gusta el negocio con los tipos. Es una cosa muy honesta. No quiero involucrarme con esa gente. Amor, no nos queda otra opción. Vamos a ver perder los negocios de toda la vida, como decís vos. Don Vladimir sabe de esto. Hagámosle. Caballero, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Yo vengo en representación de la empresa encargada de la seguridad y bienestar de la zona. Para que lo tenga muy claro, la cuota de entrada es de 2 millones de pesos. La cuota semanal es de 200 mil pesos. ¿2 millones de pesos? ¿Yo de dónde voy a sacar ese dinero? Socio, yo me acabo de endeudar para montar esta empresa. Y en ese momento no tengo dinero, no puedo. Vea, muy sencillo. Si usted tuvo quien le prestara plata para hacer todo este montaje, va a tener quien le suelte billete para su seguridad. O sea que mañana a las 3 de la tarde espero ese billete, bien cumplido. Voy a hacer todo lo posible por conseguir ese dinero. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, ¿qué mono? Sí, hace rato lo estaba buscando mi hermano, lo necesito. Cuidado, no me doy cuenta, si me bombardeaste a punta de llamadas perdidas. A ver, es que así son los amigos pelados. Así son, no le necesitan a uno y no para pedir favores. A ver, ¿para qué soy bueno? Dígalo. No, si le contara lo que me pasó. Pero cuente, mijo, cuente qué fue lo que le pasó, a ver.
en el problema tan hijueputa que estoy metido, hermano. Amor, vas a descansar ya. ¿Listo? Chao. Sí, ya soy yo. Mira, era para comentarte que aquí se me acabó el trabajo. Ya es mi último día. Ya hablé con el negro. Ya estamos listos para la vuelta. Para que tengan cuenta ahí. Ah, la vuelta para lo que lo necesitaba ya se hizo. Pero quédense ahí en primera que en cualquier momento lo necesitamos. Claro que sí. Va, en la juega. Chao. Bueno, pues chao. Claro, mi amor, tú eres la única. Chao, besitos, suerte. Patrón, patrón. Ahí está don Javier. Ay. Trabajo, mi reina. No te preocupes. Pues seguimos. Hágalo pasar. ¿Qué más, hombre? Yo sabía que regresarías. Hombre, Vladimir, estuve pensando en tu propuesta. Muy interesante. Mucho. Igualmente riesgosa. Pero como yo te conozco hace mucho tiempo y sé quién eres, estoy seguro de que no vamos a tener ningún tipo de problemas. Es un negocio exitoso y seguro. Y nos va a ir de maravilla. Como tú dijiste, miti miti. 50 para allá, 50 para acá. Pero qué bien. Yo sabía que estaba tratando con un tipo inteligente. Nos, o sea, ya no sé, no quiero saber sino por dónde es que nos vamos. Bueno, ponme cuidado. Yo tengo una ruta muy segura que es la ruta por la costa. Desde Cartagena, que allá prácticamente todo está listo, todos son amigos míos. Embarcamos en lanchitas. Y para arriba, de una, ruta segura. Excelente, no se diga más. Entonces yo la merca la tengo en una finca que tengo en el poblado, en la transversal superior. En una piscina, le monté techo, o sea, ahí hay árboles encima y todo eso, ahí nunca lo van a pillar. Entonces, mandas tu combo, yo mando mi gente y Javier. A respirar livianito, hermano. Listo, Vladimir. Entonces, ¿sabes qué? Coordina tus cosas con cuchilla y yo coordino las mías con mis muchachos. Y me avisas, ¿te parece? Trato hecho. Me encanta hacer negocios con gente seria. Igualmente. Nos va a ir súper bien. Seguro que sí. Estamos en contacto. Qué bueno. Okay. Cuchilla. Patrón. Cuénteme, patrón, ¿cómo me le fue? Bueno, bien, bien. Es que el tipo es ambicioso. Tiene una ruta y no tiene mercancía. ¿Ah? Yo ahí estaba, lo que pasa es que estaba haciendo el bobo, el pendejo. Un ambicioso de eso. Ahí está. Ya, tocas que arrancar, hermano. Ahí está la ruta lista. Póngame cuidado. La cosa es delicada. ¿Entiende? Coja a los muchachos suyos, coordine bien la cosa. Entonces se encuentra con los muchachos de don Javier. Y pilas, hermano, pilas. Eso es botado. Para usted es botado, pero de todas maneras hay que ponerle cuidado al negocio, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Lo vi o no lo vi? Adiós, papá. Yo coordino con los muchachos. Hablamos, patrón. La verdad, usted sabe que yo sí me muevo en el mundo bajo. Pero yo tengo un patrón viejo. O sea que yo sin el permiso del patrón no puedo hacer nada. Así que lo único que yo puedo hacer por usted es conseguir una cita con el patrón. Ya usted le cuenta el rollo, le expone el caso
y ya él es el que resuelve si me manda a mí o si manda a otra persona. Pero como le digo, yo lo único que puedo hacer es conseguirle la cita. Lo demás ya es cosa suya. Ah, no, mono. Como usted diga. A cualquier hora la cita, sí, lo que sea. A cualquier hora, el día que sea, me avise, yo voy de una. Listo, mi hermano. Suerte, pues, huevón. Chao. Buenas noches. ¿Quién puede? Siga, siéntese. Don Vladimir, primero que todo, muchas gracias por atenderme. Y que yo se lo pague. A ver, cuénteme en qué le podemos servir yo y el Sagrado Corazón de Jesús. Don Vladimir, me van a matar. Me dieron plazo hasta lunes. Dos tipos. Necesito que me los borre del mapa. Bueno, cuénteme una cosita. ¿Usted tiene dinero con qué pagarme lo que me está diciendo? Don Vladimir, usted sabe que yo veo un negocio. Yo sé que usted es un hombre justo, que me va a cobrar lo correcto. Entonces, al concluir el trabajo, yo le mando la cuenta de cobro. Y usted mándeme toda la información. Don Vladimir, yo le mando la información. Y por la plata, no se preocupe. Yo mismo vengo y se la traigo. Cuenta con ella. Es un trato. Es un trato, Vladimir. ¿A quién puta me está timbrando ya? ¿Aló? Sí, señor, ¿cómo no? Claro, señor, con mucho gusto. Ya voy para allá. Listo, entonces yo me voy a pillar donde viven. Claro, claro. Ok. Todo bien, patrón. Amigo, hice todo lo posible por conseguir ese dinero, pero ese negocio apenas está iniciando y las cosas están bien duras. Pero en ese momento le tengo un adelanto. Un adelanto. ¿Usted cree que estoy jugando mal parido? ¿Ah? ¿Usted cree que yo estoy charlando, maricón? 2 millones de pesos. Uno. Dos. Hasta mañana tenés al mediodía, piro. Aló. Aló, don Vladimir. Yo soy el sobrino de Joaquín. El mío es un número para que lo llamara cuando estuvieran problemas. Piraña, ¿entonces que trajo la herramienta? Sí, yo la traje la semana pasada. Bueno, pila, mijo, en la jugada, que esa gente se va el otro fin de semana y hay que romper breve. Mejor dicho, ellos al saliendo, nosotros entrando. De una. Ay, espérate un momentito. ¡Aló! Sí. Ah, ¿qué más, meme gringo? Ah, pues obvio. Claro, gringo, como usted mande, usted ya pagó, no se preocupe, mijo. Eso era obvio que con esa advertencia no se iba a ir de ahí. Pero ya se pagó y hay que quemarlo. Cuente con eso, gringuito. Todo bien. Pirañita, tenemos que bajarnos a Martín, el man de la plaza. Sopa las que sea, entonces. Ay, hombre, Pirañita, pero relájate. Eso más bien mañana.
A lo que ese bobo te esté cerrando, le caemos y le damos fruta a mí. Esa vuelta de pre. Espérame aquí, yo voy a la tienda y compro dos politas para que camellemos bien. Esto bueno, la mía que está bien fría, ¿verdad? Voy a llamar la pollita, a ver dónde está. Entonces, ¿qué, Carlos? ¿Bien o no? Bien. Oiga, tengo pues la vuelta para ahora. Sí, sí, esa gente ya está lista. Para que les peguemos un sustico. Para que vayan soltando y una la plata. Para que vayan sabiendo quién somos. Dale, pues. Ey, tú te llamo ahora. Alista el fierro. Nos pillamos. Hágale, me llama. Todo bien.
cuénteme cómo le fue. Bien, patrón. Los casé por allá en una casa, me les metí por el patio. Pegué a la piraña y el zorro se la cogió y me glindó a bala y me tocó volármele y lo más adelantico lo casé. Y nada, se me volvió a volar, es muy liso, muy teso. Se me volvió a volar y ya me reconoce, ya me, donde me vea me saca. Debe estar escondido. Así es este negocio. Unas veces se gana, otras se pierde. Hoy perdió usted, hermano. Ya sabe, no hay plata. Otra vez será. Patrón, pues, usted me llama para lo que necesite. Para lo que sea, usted sabe que yo aquí estoy yo. Aló, Cuchilla. Ya tengo un encargo para usted. Y llámeme al negro que lo necesito con un combo para matar a un mafioso grande. Hay buen dinero. Llámeme al negro ya. Hágale una. ¿Aló? Negro, preste la atención a lo que le voy a decir. Patrón, ¿cómo le parece que don Javier se nos voló? Esos hijueputas que trabajaban con él nos embolataron y se nos llevaron toda la merca. Pero vos si no servís es pa' mierda, mal parido. Entonces, ¿qué fuiste por allá? Bobo hijueputa. Te vas y lo picás. Lo picás bien picado. Porque si no, no rea. Vos vas a dar el picado, hijueputa. ¡Lo vi! Cuente con eso. Este hijo de puta, yo me la pagar Javiercito, gonorrea, me la van a pagar. No es que viene a atracarme a la oficina este gran hijo de puta. A ver. Don Andrés. ¿Con él habla? Vea, esa rata de don Javier quería hacerlo matar a usted con don Manuel y de paso robarle a don Vladimir, el jefe mío. Vamos a darle jaque mate, pero necesito que nos ayude con más muchachos. Aló, ¿qué hubo, patrón? Sí, señor, no, esta vez no le fallo, seguro. Por la cabeza del gringo, pero me imagino que hay más platica. Ay, si nos estamos entendiendo, no, sabe que segurísimo que no le fallo, patrón. Esta vez va a quedar contento. Sí, señor, listo, entonces nos vemos. Listo, cualquier cosa me marca o yo le timbro, listo. Todo bien. Esta vez hay más plata, güey, puta, le quebró el culo y sale. No, a mí eso no me gusta. ¿Y qué es lo importante que me tienes que decir? Lo importante es que te amo y yo he dejado de andar con muchas viejas por estar con vos. Te voy a decir la verdad. Yo estoy enredado en muchas cosas raras. Ahorita tengo que ir a matar a un man. Eso es lo último que voy a hacer. Me van a pagar muy bien. Con eso pienso montar un negocio y vivir bueno. Dejar esto a un lado. Puede que salga vivo como puede que salga muerto, no sé. Solo me quería venir a despedir y a decirte estas cosas que te quería decir, que en el video no me dio tiempo de decírselas. Yo me lo imaginaba. En el fondo yo sabía que vos no estabas en cosas buenas. Pero vos, ¿qué necesidad tenés de hacer eso? ¿Por qué no te puedes conseguir un trabajo digno? Algo que pueda salir adelante, no sé. ¿Por qué te tienes que ir por el mal camino? Eso es lo que no entiendo. No sabes lo duro que es conseguir trabajo. No sabes lo que es ver a tu mamá y a tus hermanitos aguantar hambre. Yo te juro que voy a salir de esto si lo termino. Quiero estudiar, salir adelante. Quiero ser alguien en la vida, quiero estar con vos. Yo lo voy a dejar por vos. Te lo juro que si salgo vivo, las cosas cambian.
marica no estaba. Ya. Mosco, cubre el patio. Sí, Martín, todo ese tipo ya debe estar muerto. Délo por hecho. Estoy esperando ya el informe. ¿Ok? Listo pues. Ok, bye. ¿Este qué hace aquí? No, patrón, ¿sabes qué? Me tocó venirme para acá, no es que la vuelta se calentó. Ese man como que se levantó unos gatos más bravos, yo no sé qué pasó ahí. Cuando estábamos craneando la vuelta, esos manes, yo no sé, como que mandaron una liebre y se nos metieron por el patio y me pegaron al piraña. Y a mí me están siguiendo, entonces pues yo no sé cómo vamos a hacer, hombre. Ah, man, ya ese negocio tenía que estar cerrado para hoy. Ese problema ya me lo deben de haber quitado, yo a usted le pagué por eso. Usted no tenía por qué haber llegado aquí. ¿Quién le dio la dirección mía? No, hermano, sabe que yo del desespero, yo me la levanté por otro lado, porque hoy domingo usted no cambia ya en la oficina. Me la levanté. Yo no sé, man. A usted a mí me responde por el negocio, yo ya le pagué a usted, y usted me tiene que responder por el negocio hoy mismo. Me tiene que responder por eso. Bueno, está bien, Cucho, yo lo voy a responder por la vuelta hoy mismo, pero sabe que yo no puedo dar chapa mío, porque ya estoy pintado, ¿sí me entiende? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, pues yo le mando otro gato que me haga esa vuelta, otro personaje que se encargue de esa vueltica. La plata no se la va a perder. Ese man, mínimo, ¿sabe qué, patrón? Tuvo que haber conseguido un man más duro que metió más plata en esta vuelta y el parche se nos calentó. Entiéndame, parche, yo tengo que cubrir mi pellejo. Yo le dejo un personaje que hoy mismo esta noche, si se lo tenga que sacar de la casa, lo saca, Cucho, pero yo le respondo. Listo, man, piérdese. Yo no lo quiero ver aquí. Nunca vuelva por aquí. Váyase de aquí. Ya, se fue. Bueno, está bien, patrón. Todo se fue. Me voy, pero cuente con eso para esta noche. Bueno, muchachos, coronamos. Estamos solos en esta plaza. Este mercado es nuestro. Muchachos, esperen. Podemos llegar a un acuerdo, ¿les parece? No hay arreglo.
Aló. Misión cumplida, patrón. Ya todos los encargos están hechos. Y el pez gordo está bien muerto. Murió acribillado. Eso está muy bien. Así tiene que terminar todo el hijo de puta que me roba. Bueno, don Vladimir es un personaje bueno. El hombre se metió en el negocio de la mafia, pero de la vieja guardia. Le ayudaba a la gente, lo buscaban en muchas ocasiones para hacer cosas que él no estaba... O sea, él cuando le tocaba, es que no es violento para nada.